Hola, ¿cómo estás? Soy Adri. Hoy les traigo un videín de compritas, pero súper prácticas. Estas son unas salidas de baño, toallas, batas de baño, como le quieras llamar. No te muevas y te las voy a enseñar. Normalmente cuando salimos de la regadera, ¿qué hacemos? Sobre todo las mujeres. También hay algunos hombres que usan. Cada quien, pero sobre todo las mujeres. ¿Qué hacemos? Nos colocamos una toalla aquí. Tiene que ser con esta ropa porque si no, pues YouTube me censura, ¿vale? Mi patrón, mi jefe YouTube, no le gusta que andemos enseñando de más. Por eso, pues se va a ver así medio extraño. ¿Hacemos qué? Pues una toalla y la hacemos por aquí. Metemos una orillita por aquí y ya, pues en lo que nos ponemos cremita y cositas así. Lo mismo, pues hacemos con el cabello, nos ponemos una toalla aquí. En lo que nos maquillamos, yo no, yo en cuanto salgo de la regadera inmediatamente cepillar mi cabello, me pongo un tratamiento que no se enjuaga y me pongo aquí una cosita y me empiezo a maquillar. Pero hay personas que se dejan la toalla todo el tiempo en lo que se maquillan y demás. Entonces, estas toallas normalmente, si hacemos mucho movimiento, si estás con tu pareja, pues, ¿no? Viene a todo dar. Pero si estás, como en mi caso con mis hijos, pues no estaría nada padre que la toalla de repente se me resbale. Entonces compré unas batas bien bonitas y se las quiero mostrar. La primera que les quiero mostrar es esta. Híjole, está bien padre. Son unitalla, amigos, ¿vale? Tienen unos brochecitos, pues para que la puedan atorar bien. Y vean, a ver, déjenme ponérmela. Digo, no soy la mejor modelo del mundo, pero para que más o menos les quede claro cómo funcionan estas cositas. Y bueno, tiene unos botones. Se la van a poner aquí. Aquí ya no tiene nada. Este se jala, pues para acá, ¿vale? Aquí. Y listo. Queda aquí medio aguadito. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que para que estemos cómodas. No tengo idea, chicos, pero bueno. ¿Qué les parece? Está bien bonito con el moñito, ¿no? Entonces, sí me la pondría bien. Pues sí, ya no tiene botones aquí. Pues sí, va así, chicos. No sé por qué me queda de aquí así. Pero bueno, lo importante es que nos queda a todas las tallas. Y entonces salgo del baño, ya me bañé, todo bien padre. Y en lugar de estarme atorando la toalla, que se me esté cayendo, que se me esté moviendo, pues salgo así. La verdad es que está muy padre, por la parte de atrás queda así. Se me hace súper práctica. Y bueno, esta la tenían en un montón de colores, pero estas las voy a regalar, ya hice algunas de mis compras de Navidad, estamos en septiembre. Entonces, bueno, pues a la persona que se la voy a dar, ama el color rosa, es de los colores que menos me gustan, pero ella sí. Entonces ya, se lo quitan así y listo. La verdad es que es de muy buena calidad, está muy afelpadita, rico, es muy absorbente. Hicieron un video donde, cuando las vi, de que absorbe bastante bien. Pues el agua, así que ni siquiera se tienen que secar. Yo lo que salimos de la regadera, inmediatamente nos ponemos esto. Este es un modelo. Y luego compré este otro modelo. Está bien padre, viene con un unicornio, pero es que somos cursis. Y bueno, viene con su cosita, su toallita para el cabello. Entonces, esta no trae tirantes, simplemente trae velcro. Yo le llamo velcro, ¿tú cómo le llamas? Mucha gente le llama macho-hembra. Pues esta cosa que se pega, que tiene como puntitos. Y entonces también, miren, todo lo que estira es unitalla. Y entonces la colocan, hagan de cuenta que salen de la regadera, se jalan aquí y se ponen aquí así. ¿Vale? Puede ser de ladito o hacia el frente, como ustedes quieran. Pero bueno, ahí está el unicornio. Y luego del cabello, pues está esta toallita para el cabello también. Tiene aquí un botón, en la parte de acá viene con un resortito. Entonces, hagan de cuenta, pues ya ponen todo su cabello. Es que, a ver, está medio incómodo para mí, pero bueno, meten aquí todo su cabello. Y luego, ya que lo metieron, jalan esto hacia el frente y ya, y lo atoran con este botón. Así. Y entonces ya queda, ya no se les va a estar moviendo. Y el cabello queda totalmente protegido para las personas que, insisto, se dejan
mucho tiempo, pues la toalla aquí en la cabeza, ¿vale? Creo que va así, a ver. Creo que va así, chicos. Sí, ¿verdad? Va así. Y luego ya se jalan este. Se supone que no van a tener nada de cabello aquí. Y lo jalan para acá. Y aquí ya en el botón, pues se lo atorran. Y viene así haciendo juego. La verdad es que se me hace muy práctico, muy padre. Todos son de excelente calidad, todas las toallas que compré. El segundo modelo que compré, el tercer modelo que compré, y la verdad es que es mi favorito, es este. También viene con su toalla para el cabello. La primera que les mostré, la toallita salida de baño, que trae tirantes, esa viene sin gorrito. Y la del unicornio, y esta sí viene con su toalla para la cabeza. Vean, es exactamente igual que la anterior, pero se me hace muy elegante porque viene con moñito. Se me hace muy padre, igual con velcro. Vean, viene en muchos colores. Estaba en color verde, estaba en color agua, rosita, azul, amarilla, negra y beige. La verdad es que la beige con el moño negro se veía muy elegante. Ay, me lo hubiera traído para enseñárselas, las dejé en mi recámara porque pues, compré varias. Ahora sí que voy a andar regalando puras batas. Pero vean, está muy padre, está larguita. Protege bastante bien, entonces no vamos a tener accidentes cuando salimos de la regadera. ¿Están de acuerdo conmigo? Y como último compré esta chulada. Esta es para niños, tenían de varias figuritas. Esta es una, pues yo le veo cara de rana, como que una rana rey o sapo rey, como le quieran llamar, pero bueno, aquí está su corona. Está bien padre, tiene muy bonita su carita. Esto va pues para acá. Ese es para los peques, ¿vale? Este pues así cuando los baña, pues este va así en su cabecita y ya, ¿no? Obviamente pues yo no voy a caber aquí, pero sí les quería mostrar así. Y luego les cubre bastante bien. Chéquense esto. Tiene también botones igual que la otra para que queden bien, bien cubiertitos y no les vaya a dar frío. Miren, sobre todo cuando están bebitos, ¿no? Que les da así como mucho frío. Y bueno, aquí está para que se vayan atorando. Déjenme checar. Aquí está. Miren, aquí tiene para atorar. Vienen dos medidas. Aquí. Entonces, atoran, abrochan pues, así. Se siguen así hacia abajo. Y está bien padre. Vean, de atrás es así. De las orillas es como piquitos. Si checan aquí, miren. Como piquitos. Ay, casi como para. Como que están volando sus piquitos. Y bueno, de atrás es un poquito más corta. Chéquense esto. Y de adelante, pues también está chiquita. Aguanten. Ahí está. Así. Tiene aquí sus botoncitos. A ver, aguántenme tantito. Están bien padres los botones, por cierto. Trae dos. Ahí está. Y pues la gorrita. Está bastante larguita. Cubre muy bien. Chéquense, entonces ya bañaron a los peques, les ponen así para cubrir su cabecita y listo. Es fácil de lavar, no creo que se maltrate ni nada. Y bueno, creo que la puse al revés. No, sí está bien. Pues está muy padre, el material es de muy buena calidad. La verdad es que me gustaron un montón. Chequen. Están súper pachoncitas, suavecitas y les repito, son muy absorbentes. ¿Dónde las compré? Bueno, en la bodega, pero también tiene, en una bodega que les hice un video, pero también les hice también otro video de unas compras chinas. Y esto es, pongan atención, porfa. Calle Peña y Peña, número 8, Pasajito, Florida, en el centro de la Ciudad de México. Queda exactamente a una calle de las plazas de chinos de Peña y Peña. Justo a mano izquierda, y luego aquí ya empieza la calle Florida. Y en la mera esquinita está, tienen ahí su tienda que te venden de menudeo. Y ya en la bodega, que está como a 15 minutos, ahí les pueden dar la dirección. La verdad es que nada más sé llegar, pero no me la sé de memoria. Y les hice un video ahí, ya también venden en bodega. Antes no, de hecho me habían dicho en el video que no dijera la dirección. Pero aunque la quiera decir, pues no me la sé, pero son de los mismos dueños. Y entonces, pues ya le pueden preguntar. Oye, quiero ir a la bodega, quiero comprar de mayoreo, quiero que me des más precio o para ver los productos como más fácil porque el local está muy chiquito y la bodega está enorme. ¿Vale?
Bueno, pues las cosas buenas siempre se tienen que compartir. ¿Qué les parece si me ayudan a compartir el video ahí? Y bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado. Espero que les guste. Ahí pueden conseguir todo. Están muy baratas. Van desde 69 pesos hasta 89, que es la más cara. Están a bastante buen precio. ¿Están de acuerdo? Les mando un montón de besitos tronados en el cielo, aquí en la tierra. Y hasta la próxima. Bye.